Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida. Mi nombre es Lisandro Faramir Loca, soy investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Y junto con Daniel Pelufo Bosio de la Universidad de la República de Uruguay, les damos la bienvenida al octavo encuentro de este ciclo de charlas organizado desde el Núcleo Disciplinar Biofísica de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo y que hemos dado en llamar ¿Quién es quién en biofísica UGN? Este es solo uno de los varios ciclos de charlas temáticas que se han generado con el apoyo de UGN y los invitamos a visitar también las demás iniciativas que están disponibles a través de su canal oficial de YouTube. Antes de comenzar, queremos agradecer por el apoyo logístico a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo y en particular a Edward Bradia y a Andrés Romano por su asesoramiento. El ciclo además cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Biofísica, de la Sociedad Brasileira de Biofísica, de la Seccional Biofísica de la Sociedad Uruguaya de Biociencias y de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile. Mediante estos encuentros nos proponemos difundir y promover las actividades de biofísica de la región, así como también colaboraciones ofreciendo una pequeña muestra de lo que se hace principalmente en las universidades miembro de UGN. Los encuentros abordan diferentes áreas temáticas de interés con oradores que la exploren desde ángulos complementarios. Los encuentros anteriores están disponibles a través del canal de YouTube, como ya dijimos, y en realidad estamos llegando casi al final de este ciclo, al menos por este año. El próximo y último encuentro de la temporada será el viernes 16 de octubre, en 2 semanas, y estará dedicado a experiencias de difusión de la ciencia y la biofísica. Sin más retrasos, entonces damos comienzo al encuentro de hoy, que se centrará en una serie de técnicas y metodologías con gran auge en las últimas décadas y que permiten interrogar a los sistemas biológicos a nivel de molécula o de partícula única. Muchas veces estamos acostumbrados a abordar los sistemas biológicos como un promedio de respuestas dispersas, pero gracias a las visiones especializadas de los invitados de hoy, veremos que es fundamental también tener una visión individual de los componentes aislados para entender mejor cómo funcionan algunos procesos celulares muy complejos y así luego poder manipularlos y o modificarlos con fines biomédicos y biotecnológicos. Como es costumbre, hemos convocado a 4 oradores de diferentes países del Cono Sur, que ofrecerán una mirada complementaria para abordar problemas complejos con una mirada muy particular, que por momentos puede parecer demasiado simplista, pero que en realidad revela un potencial enorme. Mientras los escuchamos, estaremos recopilando los comentarios que vayan surgiendo a través del chat de YouTube. Así que siéntanse libres de dejar sus dudas y preguntas. Nosotros se las transferiremos a los oradores cuando hayan finalizado todas las presentaciones. Nuestro primer orador del día es el doctor Marin van Hill. Se formó en física en las universidades de Delft y Groningen, en los Países Bajos, donde obtuvo su doctorado en biofísica por el desarrollo de nuevos métodos de análisis de biomoléculas. Con su mirada única, donde muchos podemos ver solo ruido, él ve información valiosa para entender cómo funcionan los sistemas vivos. Así fue que sus trabajos seminales sobre la estructura de complejos de biomoléculas en estados funcionales progresaron luego hacia la técnica que hoy conocemos como Single Particle Cryo-EM de microscopía electrónica. Fue fundador y director del Centro de Biología Estructural y del Centro para la Biología, perdón, del Centro de Biomolecular de Microscopía Electrónica del Imperial College. Su compromiso con la región se evidencia en la organización regular de las escuelas brasileras de Single Particle Cryo-EM desde el año 2005. Actualmente está radicado en Campinas, en Brasil, y trabaja en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología y el Centro Nacional de Pesquisa para la Energía y Materiales. Lamentablemente no tenemos tiempo de entrar en detalle sobre su extensa trayectoria, pero basta con mencionar que su currículum acusa más de 100 publicaciones científicas y ha sido galardonado con varios premios de renombre internacional, como el premio Ernst Ruska de Microscopía Electrónica en 1985, y más recientemente el premio Wiley 2017 de Ciencias Biomédicas por los desarrollos pioneros en la microscopía electrónica, junto a Joachim Frank y Richard Henderson.
Cedo entonces la palabra a Marin Van Hill, quien nos contará sobre información y glicosilación, de la física básica a la dulce biología. Marin, por favor. Ups, no es la página correcta que estoy compartiendo, acho. Deixa eu tentar de nuevo. Ahí se ve bien, perfecto. ¿Está compartilhando a página correcta? No, stop sharing. Un instantinho. Sí, sí. Share. Dos. Está bom. Ahí se ve pantalla completa. Muito obrigado pelas palavras tão gentis e pelo convite de falar aqui para a sociedade de quase toda a América Latina. Isso é uma honra. Eu fui criado no, na América Latina, mas saí aqui, daqui em 1960, 60 anos atrás. E, tá. Então, a minha palestra hoje vai ser sobre informação e glicolização. E de paradigmas da física até as defesas contra os vírus no pandêmico que a gente está sofrendo agora. A gente também está sofrendo de muito calor aqui e de... Uf, não está pegando, não está mudando. Aquela. Um instantinho. Estamos sofrendo de muito calor aqui, você vê a cor vermelha, os fogos que temos agora no Pantanal, é um problema bem sério, mas isso fica para uma outra vez. Hoje eu quero falar de informação e glicosilação e os paradigmas da física que eu quero discutir. Os primeiros dois slides são sobre paradigmas da física e como isso pode ser usado. Entender essa física melhor ajuda a interpretar proteínas glicosiladas no lado de fora dos vírus de pandemia, por exemplo. Todos os vírus, mas também aqueles que não... vários vírus, mas também aqueles que não estão atrapalhando muito no momento. O paradigma da física é aqui o sinal ruído. Todo físico, todo engenheiro, até a primeira coisa que as pessoas aprendem na universidade é sobre o sinal ruído. E o sinal ruído é o quociente do poder, do power do sinal, dividido pelo power do ruído, signal-to-noise ratio. E esse métrico já existe na física e na engenharia, telefonia, desde mais do que 120 anos. E virou um paradigma, que isso é uma coisa muito importante. E o Shannon, que definiu coisas muito fundamentais na informática, como a channel capacity, a capacidade de informação de um canal, também usou esse métrico de sinal ruído para definir a capacidade de um canal de informação. Mas também aqui está, como podemos ver, o laser, o pointer é bem pequeno, acho que tem outro jeito, mas não. E aqui a mesma coisa, que estamos aqui com um sinal positivo, porque é um quadrado, aqui dividido por um ruído também positivo, porque é um quadrado. Aí temos aqui um logaritmo de um mais uma coisa pequena ou grande, mas quando é pequena fica completamente proporcional a isso. Um logaritmo de um mais uma coisa pequena é a coisa pequena. Então, isso são paradigmas da física que eu vou discutir agora. E no fim da história, vamos chegar nesse ponto aqui, onde essas ideias de informação que estamos propondo nos deixam até mostrar a glicosilação
do spike protein do coronavírus. E agora estamos vendo as articulizações aqui, por exemplo, essas pontinhas vermelhas que estão saindo, eu vou falar mais depois. Não fizemos, isso é uma coisa que a gente baixou do conjunto de database, e só usando essas ideias de informação podemos falar coisas específicas sobre essa molécula biológica. Só para não perder a atenção de vocês durante a história, a parte mais teórica. Essa história, caso que a história fique complicada, eu postei uma palestra de uma hora no YouTube anteontem, e que vai em mais detalhe para as pessoas que querem saber mais. E também vai para tem um pointer lá para um paper que a gente publicou recentemente em archives. Tá bom, mas isso só para mais tarde, quando estou ficando sem tempo dentro desses 20 minutos que já passaram, sim. Aí são esses os assuntos, e a história que eu vou chegar a contar são aspectos fundamentais de coisas simples, como estatística, como que a gente pode contar coisas, contar, sei lá o quê, bolas de gude, contar várias coisas, é muito simples. Mas você tem que ser até em coisas, contando números de coisas que estão acontecendo, tem que ficar honesto, e sloppy statistics, ou seja, sloppy counting, é um problema sério, e não só é um problema político. Você vê claramente aqui, por exemplo, no lado esquerdo tem uma foto da inauguração do presidente Obama em 2009, e dá claramente para ver aqui que na inauguração do presidente Trump, quatro anos atrás quase, tinha muito mais gente aqui assistindo a inauguração do presidente. Só para falar que essas coisas são sérias, e com o que aconteceu ontem, com o Covid-19, não vou entrar lá em conjunto do Trump, mas essas coisas estatísticas têm consequências bem além da brincadeira. Agora eu quero entrar na estatística. Eu comecei com Shannon, e depois vamos para a biologia. E o Shannon foi como se fala, o godfather da informação. E mas a informação do que ele estava falando é uma informação de contar bolinhas de gude, ou seja, isso é um jeito mais formal de falar isso, é combinatorial statistics. E quando a gente tem uma moeda e faz um flipping the coin, aí tem dois jeitos que pode cair, sabe? Um lado ou outro lado tem 50% de chance de cada um, daí a probabilidade que vem em uma ou outra é a priori, você já sabe a priori que isso é 0,5. Isso é um caso um pouquinho mais complicado. Esse aqui você tem um pote com bolinhas de gude de cores diferentes, mas você já sabe que tem três cores diferentes, né? Aí a estatística, você pode fazer predições da estatística: se eu pego 10 bolinhas, qual é a chance que eu vou ter três verdes, ou então essas coisas. A priori, você sabe que tem três possibilidades. E isso também não é só bolinha de gude, mas pode ser o spin de um elétron, dois spins ou de um fóton, entrando no mundo da quantum física. E a outra, o mais conhecido é, como fala, consequência da teoria do Shannon, é que se você tem, você sabe que estão entrando mensagens de texto inglês, por exemplo, e tem 24, 26 possibilidades de letras, você quer reproduzir isso exatamente, mas você sabe a priori que
eu tenho um conjunto de dados que consiste exclusivamente de letras do alfabeto e, de repente, também um branco para separar as letras. Uma coisa assim. Mas essa você tem, sabe a priori quais são as possibilidades. E ele era, o Shannon era muito brincalhão, ele gostava de puzzles e de um mouse que aprendia como passar por esse mês aqui, né? E também eu pus uma fotinha aqui da máquina de Enigma, que foi usada para decoder os sinais dos alemães, mas ele estava envolvido em coisas simulantes aí dos máquinas dos japoneses que comunicaram com esses códigos. E ele virou o Father of Information Theory. Vendo aqui no Wikipedia, é isso que é conhecido. E o Figure 1 do paper dele de 1948 é esse aqui, onde ele fala de um sinal que vai ser transmitido por um canal, e o canal tem um ruído adicional que entra aqui, e daí no fim daqui sai o ruído mais o sinal. E daí o problema é que o sinal é positivo na teoria dele, sinal quadrado e ruído quadrado, e os dois são independentes um do outro, daí não tem nenhuma cross-correlação entre o sinal e o ruído dele. E isso faz que a história vira completamente uma história de contar bolinhas. Mas o problema é que, na realidade, para usar essa teoria, você tem que saber que tem um sinal, você tem que conhecer o sinal antes de você registrar aqui. Se não tem nenhum sinal sendo transmitido pelo canal, daí sai um ruído, o ruído pode oscilar ao torno de zero, mas você não sabe que o sinal ruído é zero, porque você não sabe que o sinal é zero. Você tem que ter essa informação a priori para poder falar que não tem nenhum sinal dentro dessa, não está entrando nenhuma informação. Aí você não sabe, em geral, o que está acontecendo no lado esquerdo aqui, e na realidade, eu não estou mais vendo o sinal de compartilhação, mas está ainda sendo compartilhado. Alguém pode me dar um sinal? Eu acho que está sendo sim. You are sharing the screen. Tá escrito. Tá bom, então. Eu vou... falta de feedback nesses meetings é um problema. Tá? Mas então você não sabe o que está entrando aqui e você só sabe o que está saindo aqui. Mas isso é a teoria do Shannon, como ele conta as coisas. Mas tem um outro jeito de contar. E o outro jeito de contar... Está tocando um telefone aqui. Luzinha? Tá. Tem um outro jeito de contar que não tem a ver com contar essas bolinhas assim. E... eu acho que é um computador que está ligando, vou desligar. O computador não para de ligar. São propagandas entrando normalmente, desculpa. Mas então, você não sabe nessa coisa o que está entrando. O jeito completamente diferente de contar é o jeito do Louis de Broglie. Aí é uma outra coisa. Isso é baseado em ter uma onda. E a probabilidade de você contar um elétron num certo momento do detector é proporcional ao quadrado da onda. E então, se você tem uma fonte aqui de elétrons e você deixa isso cair pelos dois buracos, você não vai ver só a sombra do buraco,
você vai contando os elétrons e se integrando bastante informação, começar a ver essas ondas aqui. Isso é um jeito completamente diferente, isso é Young's Double-Slit Interference Experiment, é uma coisa muito básica na física, teoricamente, e por acaso eu fiz isso eu mesmo quando estava fazendo minha pesquisa de mestrado na Universidade de Cologne. Aqui estamos vendo uma interferência entre dois feixes de elétrons, a mesma feixa passando por dois canais. E daí é completamente uma outra história. Não são bolinhas de Gould, são agora uma outra tipo de teoria, é bem básico na teoria física. Aqui, por exemplo, tem o Louis de Broglie aqui, o Einstein, esses meetings do Solvay Conference, e Madame Curie, acho que é Max Planck aqui, e todos os famosos daquela época estão aqui. E então, esse é um outro jeito completamente diferente de contar elétrons. Tá, então, Fourier Optics entra nessa história para fazer as imagens, deixa eu passar por isso rapidinho. A básica de Fourier Optics é a criança aqui focando o sol no jardim da casa e fazendo uma transformada de Fourier. Se vem aqui essas ondas planas que vêm do sol, que está muito longe, e essa lente vai fazer um foco desse ponto aqui no back focal plane da lente. E você põe um plano, um vidrinho aqui, ou uma amostra lá, e tem um pontinho, um scratch aqui na amostra, daí esse ponto vira linhas, vira uma onda plana aqui no back focal plane dessa lente. Isso são as funções básicas do Fourier transform. Duas dessas transformadas de Fourier, uma após a outra, e de repente você já consegue fazer imagens. E o limite de informação de um sistema assim é dado pela apertura. Isso se chama resolução instrumental. E tudo nós conhecemos as fórmulas de Alba e Rayleigh e Zernike, essas coisas que limitam a informação. Eu especialmente adoro a história do Zernike, que era físico teórico e entendeu muito bem como isso funcionava, e um sistema que cria linear, que cria imagens, tem duas transformadas de Fourier. Aqui vem a apertura que limita a resolução em senso de Java, mas o que ele entendeu muito bem é que dá para manipular o zero order beam aqui, a imagem dessas ondas planas que estão chegando lá aqui no centro da imagem, comparado com as ondas que foram, como se fala, que foram diffracted aqui por causa da presença do objeto. E tá. Mas tem, falando dessa resolução instrumental, tem outra coisa. É que se você esquece de acender a luz aqui no microscópio, não vai sair nada. Daí você não tem como, não pode esperar que tudo que vai sair aqui sempre, só porque você tem numerical aperture que é bastante grande, você vai ver as coisas. Se apaga a luz, não vai sair nada. Precisamos de uma outra coisa. Fora da instrumental, temos que ter uma resolução nos resultados. E aqui que acontece? Na realidade, você não sabe nada do objeto, você tem só imagens do objeto, e as imagens dos objetos são ruidosas. E você pode somar essas imagens, tá bom? Então, vamos somar essas imagens, você não sabe o que está no lado esquerdo. E somar, você quer ver qual que é a resolução, o que, que eu estou coletando de informação aqui no lado direito. Você pode pegar uma correlação entre as duas imagens que você coletou e ver o que acontece.
mas isso é completamente dominado pelas frequências baixas, o escuro e o branco lá, e daí a gente propôs lá no passado, 40 anos atrás, para usar a correlação em anéis, em Fourier ring correlation. É a mesma coisa que isso, uma correlação normalizada, mas agora por anel no espaço de Fourier, como aqui, né? Faz uma correlação entre esse e esse anel no espaço Fourier, é isso que é a Fourier shell correlation. Fourier ring, se fosse um anel, e Fourier shell se fosse uma estrutura em 3D. Tá? Então, a gente faz isso, só que em vez de fazer a correlação, usamos essa função aqui, Fourier ring correlation, e na realidade biológica, que são um paper de 35 anos atrás, comparando essas duas imagens da ribossoma pentaS, da E. coli, small ribosomal subunit, daí isso virou normal. Hoje em dia você faz as estruturas em 3D e faz o Fourier shell correlation, faz o 3D FFT de cada um, compara os shells com um com o outro e você vê essa curva que vai descendo aqui. Tá? E isso aqui é um pipeline que a gente agora estabeleceu aqui no, em Campinas, e podemos fazer essas coisas finalmente aqui na América Latina com Lotino. E o que mudou aqui também é que você faz essa transformada de Fourier, depois faz a correlação entre essas coisas, e como já falei. Só que aqui tem um problema, que esse aqui está limitado a Fourier shell correlation entre menos 1 e 1. Mas quando a coisa fica bem perto de 1 ou menos 1, tem uma mudança muito pequena, faz uma diferença de informação enorme. Aí a gente introduziu essas semanas o Fourier shell information, em que a gente pega logaritmo de 2 aqui dessa função. Isso se chama uma transformada de eu volto para o assunto aqui. Mas essa transformada aparece muito com essa transformada se chama um Z de Fisher transform. E essa transformada aparece muito com aquela da informação do Shannon. E em cima de fazer essa transformação, temos também que ter uma ponderação correta, porque você tem no anel lá fora, um shell lá fora, tem muito mais informação. E daí, em vez dessa fórmula clássica que a gente introduziu já mais do que 35 anos atrás, fazendo a Fourier shell correlation entre conjuntos de dados, cada vez duas vezes maior, vendo até qual resolução a gente chega, hoje em dia, isso aqui aparece que é tudo perto de 1, mas na realidade isso é bem no centro do espaço Fourier, onde tem muito poucos sampling points, e esse valor aqui não significa muito, não. Isso aqui é tudo errado, para falar a verdade. Isso não tem valor, mas porque não tá sendo ponderado do jeito correto para... Agora a gente introduziu essa R-weighted Fourier shell information, isso virou informação em todo lugar. E tem uma banda de informação que está sendo transferida, e podemos ver os detalhes mais tarde. Mas então, em vez de fazer isso aqui com Fourier shell correlation, agora fazemos isso com Fourier shell information, R-weighted Fourier shell information. E isso é uma coisa que você pode fazer no volume inteiro, mas também fazer localmente. E fazer localmente assim significa que você pode ver como as coisas mudam de um lugar para o outro. E aí, pegando conjuntos de dados que estão na rede, você consegue até ver simplesmente a densidade de informação que estamos vendo aqui, no lado fora do spike protein do COVID. E e daí, agora podemos ver a glicosilação em níveis diferentes desse bichinho. E isso nos dá uma impressão direta como o anticorpo pode entrar lá para neutralizar esse mecanismo de infecção do COVID, SARS-CoV-2, para falar mais exato. Tá.
Então, esse paper foi publicado aqui em duas semanas atrás, um pouquinho mais, em archives, e também agora, desde ontem, anteontem, dá para achar essa história mais comprida no YouTube. Muitas pessoas envolvidas nessa história, que se desenvolveu em 40 anos, Michael Schatz e Ralph Schmidt, da nossa software, grupo lá em Berlim, Rodrigo aqui, que foi postdoc comigo, Juliana Fonseca, Sayana, pessoas estão todas trabalhando nessa coisa. Well, deixa eu falar do George Rouse, ele foi um dos primeiros colaboradores, e é isso. 24 minutos. Obrigado de não ter interrompido. O que eu faço agora? Tiro o sharing? Sim, por favor. Stop sharing. Bien. Muchas gracias, Marín. Continuamos con nuestro próximo expositor, que es Leonel Malacrida. El doctor Leonel Malacrida se graduó en bioquímica por la Universidad de la República en Uruguay y posteriormente obtuvo un doctorado en biología en el PDCIBA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, focalizado en aspectos biofísicos de los efectos de los anestésicos inhalatorios en la dinámica y estructura del surfactante pulmonar. Su tesis fue reconocida por la IUPAB para el posgrado latinoamericano en biofísica y ha recibido múltiples premios, entre ellos una mención honorable en el premio Gregorio Weber International Prize in Biological Fluorescence en el 2016. Leonel realizó un postdoctorado con Enrico Graton en UC Irvine entre 2015 y 2019. Allí desarrolló nuevos métodos e instrumentos en el área de la imagenología cuantitativa, como por ejemplo los fasores FLIM, los fasores espectrales y más recientemente los fasores multidimensionales. En el área de la instrumentación y métodos de molécula única, junto con el doctor Hede, poseen una patente de un microscopio de iluminación en lámina llamado SideSpin y ha sido responsable del desarrollo de los mapas de conectividad de los que nos contará hoy. Actualmente es profesor agregado del Departamento de Fisiopatología en el Hospital de Clínicas, Universidad de la República, en Uruguay, donde lidera la unidad de microscopía avanzada y biofotónica. Posee además una posición asociada en el Institut Pasteur de Montevideo. En este momento se encuentra desarrollando los primeros instrumentos multifotón del país. Sus intereses de investigación se centran en el campo de la biofotónica para abordar cuestiones biomédicas y biofísicas. Termino diciendo que yo solía decir que Leonel es el futuro de la biofísica uruguaya. Desde hace un tiempo ya no puedo decir más esa frase en futuro. Leonel. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la muy cálida introducción. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Share screen. Okay. ¿Está bien ahí? ¿Se ve? Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de participar de este ciclo de Quienes Quieren Biofísica UGM. La verdad que he sido, he participado en varios de los anteriores y me honra mucho poder participar hoy. Lo que les voy a contar trata de un trabajo que formó parte de mi estancia postdoctoral en el Laboratorio de Fluorescence Dynamics en California y que tenía por objetivo resolver un problema, y es que, bueno, habitualmente cuando tenemos moléculas fluorescentes dentro de una célula, contrario a encontrarnos en una situación de molécula única donde podemos traquearlo con métodos como por ejemplo de single particle tracking, tenemos circunstancias en las cuales tenemos muchas moléculas de características similares en las cuales queremos saber cuál es el comportamiento de ellas en general. Así que la pregunta de si podemos usar correlación temporal y espacial para elucidar de alguna manera cuál es el flujo de una molécula única dentro de una célula viva, claramente es que sí, y que lo que nos permiten estos métodos de correlación espacial son identificar cuál es el
comportamiento promedio de cierto grupo de proteínas, en este caso fluorescentes, a partir de aplicar estas herramientas. Bueno, para empezar, quisiera hacer breve mención a algunos métodos anteriores. El desarrollo de la función de correlación FCS por Matt, Elson y Webb hace muchísimo tiempo implica que básicamente si tenemos un volumen de excitación confocal y podemos grabar un trazo de intensidad en el tiempo y utilizamos la función de autocorrelación, podemos luego obtener información muy valiosa como es la difusión, es el número de moléculas, o sea la concentración. A partir de obtener cierta información preliminar de la molécula, también podemos poder calcular volumen hidrodinámico, podemos calcular estequiometría, etc. Pero en todos estos casos, básicamente tenemos una limitación, es que la molécula pasa por el volumen, pero no sabemos a dónde está yendo. Bueno, más recientemente, Reis y Schwill desarrollaron un método en el cual si tenemos dos volúmenes de excitación, doble foci, podemos saber cuánto es el tiempo que le pone una molécula de un lado al otro. Así que podemos entender cuál es el camino que está llevando esta molécula y si encuentra de alguna manera retrasos en la difusión normal. En el LFT, Michel Dingman y Enrico Gratón desarrollaron ya hace un tiempo una herramienta que se llama Par Correlation Function, y a partir de lo cual podemos entender si hay ocurrencia de barreras o obstáculos a la difusión normal de una molécula, y eso es de lo que les voy a contar siguientemente. El concepto es muy sencillo. Si tenemos, por ejemplo, en un microscopio de escaneo, la función de Pointspan Function a dos puntos, si queremos ver cómo va una molécula de un lado y aplicamos nuestra función de autocorrelación, vamos a tener una curva que nos dice el máximo, cuánto es el tiempo que le pone promedialmente llegar de un lugar al otro. Si tenemos una barrera, básicamente la función no va a ir adelante, y si tenemos un obstáculo, va a poner más tiempo. Así que las reglas son muy sencillas, y entendiendo cómo básicamente cambia la función de par correlación, podemos entender si estamos en situaciones de barrera o de obstáculos que las moléculas tienen que sobrellevar para poder llegar a un lugar determinado. Eso ha sido explotado analizando a través de escaneos de una línea para, por ejemplo, entender el tráfico de proteínas a través del núcleo. Y hay trabajos muy bonitos de Francesco Cardarelli, donde estudian el tráfico particularmente de factores nucleares, etcétera, y permite ver que la difusión hacia un lado o hacia el otro es facilitado, etcétera, y es una herramienta muy, muy potente. Cuando yo llegué al LFT, la pregunta era si podíamos, inspirados en los mapas de conectividad del cerebro, podíamos usar esta función, pero en dos dimensiones, para entender cómo se difunden las moléculas dentro de la célula. Y bueno, eso es básicamente el trabajo de parte de del trabajo de mi postdoctorado. Utilizando, en cambio de un microscopio raster, una cámara, podemos adquirir todos los píxeles al mismo tiempo y acumular cantidad de frames en el tiempo. Si calculamos la función de par correlation para dos puntos y para todos los puntos alrededor de esa distancia, vamos a tener, en caso de una difusión isotrópica, una función de correlación que básicamente tiene una estructura redonda. Si en cambio hay una difusión preferencial hacia un lugar, pero una barrera hacia otra mitad, lo que va a suceder es que esta función de par correlación va a estar afectada. Bueno, eso, utilizando estas imágenes de la función de correlación, de par correlación, podemos calcular el largo y el ancho de esto a partir del primer y el segundo momento de la distribución y el ángulo, y con eso básicamente generamos una imagen que se llama una imagen de centricidad o de anisotropía, que es qué tan preferencialmente está difundiendo en cada uno de los píxeles nuestro grupo de moléculas, y en base a eso, luego utilizando un threshold, definimos cuál es el mínimo de centricidad para el cual nosotros calibramos el sistema de que la anisotropía, digamos, es isotrópica, y obtenemos finalmente un mapa de conectividad en el cual estos palitos, estas barritas, indican básicamente cuál es el flujo promedio de la molécula para, en nuestro caso, estudio. Bueno, inicialmente empezamos haciendo simulaciones, como siempre se empieza estos problemas. Entonces, si tenemos un canalito imaginario en el cual llenamos con moléculas todo este espacio, con concentración casi igual, digamos, en todos los espacios, y calculamos la función de correlación, y luego hacemos cuánto es la función de correlación en diferentes lugares de la imagen, si nos paramos sobre el borde de la imagen, lo que vemos es que la función de correlación se ve muy afectada en una dirección,
Y cuando nos ponemos dentro del canal, básicamente se ve que se puede mover solo a lo largo y es extremadamente sensible. Si uno se pone muy cerca o más lejos, digamos, de una barrera, inmediatamente detecta la deformación, la función de par correlación. Esto es muy importante porque estas barreras son invisibles y esa es la idea, que en la célula nosotros no tenemos estas marcas para estas barreras. Así que lo que calculamos al final es un mapa de excentricidad o de anisotropía, donde vemos que claramente es muy fuerte dentro del canal y hay las barreras de ambos lados del canal y está, digamos, elucidada una barrera que existe a cada lado. Usando un threshold, lo que vemos es una conectividad marcada con vectores a lo largo de este caso. Experimentalmente, lo que quería contarles es una aplicación que utilizamos en un microscopio TIR. Básicamente, desarrollamos este método en base a dos tipos de instrumentación, los dos basados en cámaras de alta performance para poder detectar molécula única. Uno es el microscopía TIR, en el cual podemos iluminar un pequeño volumen a lo largo de la célula, o un light sheet microscope. Lo que vemos aquí básicamente es células que fueron transfectadas con un receptor de factor de crecimiento epidérmico con green fluorescent protein, y la anisotropía la calculamos para dos distancias distintas. Esto nos permite identificar la ocurrencia de barreras absolutas o simplemente de obstáculos. Y bueno, claramente estos puntos brillantes muestran lugares de alta anisotropía, o sea, de preferente difusión en una dirección. Cuando comparamos a más distancia, claramente se ven lugares donde cambian las conectividades. Más claro es aún cuando miramos el ángulo de la anisotropía, porque vemos que claramente hay lugares donde se mueve horizontalmente o verticalmente, preferencialmente, esta molécula. Para analizar esto, también hicimos gráficos en los cuales, por ejemplo, comparamos la anisotropía en función de la dirección, y se puede ver luego de eso, graficando en un gráfico polar, cuál es preferencialmente la difusión en respecto al largo de la célula, que es en este caso este vector. Y si fraccionamos la anisotropía en diferentes franjas, vemos que hay regiones de alta anisotropía o baja anisotropía con preferente difusión largo o perpendicular a la célula. También utilizamos herramientas de imaging processing, por ejemplo, para estudiar la forma de los clusters y cómo los diferentes rangos de anisotropía dan clúster más redondo o más alargados, con más área, con más número, etc. Son diferentes maneras de analizar esta información. Y por último, lo que quería contarles es que esta misma información puede ser utilizada no solo para medir los mapas de conectividad, sino también, por ejemplo, para estudiar las leyes de difusión a partir de un método que se conoce como Image Mean Square Displacement, en el cual estudiamos el spreading, ¿no?, cómo se ensancha la función de autocorrelación, y a partir de obtener esos datos podemos ajustar una función para entender cuál es el modelo de difusión detrás de cada región de interés. Hay otros métodos, por ejemplo, este método muy interesante del laboratorio de Weissman, en el cual, en cambio de estudiar el spreading, se puede estudiar cómo, hacia dónde se mueve la función de autocorrelación y generar un mapa de difusión en la célula. Finalmente, y más recientemente, utilizando la ventaja del detector IRI en el microscopio confocal, transferimos toda esta tecnología basada en cámaras a microscopios confocales, y este es un ejemplo que publicamos recientemente, en el cual, utilizando a Green Fluorescent Protein como sonda para explorar la célula, estudiamos la ocurrencia de organelos libres de membrana, o liquid-liquid phase separation, y subestructuras dentro del nucleolo a partir de los mapas de conectividad. Bueno, para finalizar quisiera agradecer nuevamente al grupo de biofísica de AUGM por la oportunidad de contar este trabajo. Claramente me gustaría agradecer a Enrico Gratón, que ha sido motivo de mucha inspiración durante todo este tiempo. Agradezco también a los soportes que me permitieron volver al país y contar con cierta instrumentación, como contaba Daniel. Y aprovecho para pasar dos mensajes. Uno es que vamos a tener una nueva edición del workshop de microscopía de fluorescencia que tuvimos el año pasado en Montevideo. Este año va a ser abierto a la región. Entre el 23 y 27 de noviembre contaremos nuevamente con Enrico Gratón, Dave Jason y Susana Sánchez, y dado que ahora tenemos esta posibilidad de virtualidad, probablemente con algunos invitados más de la región e internacionales. Y dejo mis contactos en caso de que alguien tenga interés en profundizar en algunos de los detalles. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Leonel, muy interesante. Vamos a continuar con la siguiente oradora, que es la doctora Laura Estrada. Ella es física y obtuvo su doctorado en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires, por cuyo trabajo recibió el premio Jean Piaget a la mejor tesis del bienio 2008-2009, otorgado por la Asociación de Física Argentina. A partir de 2009 fue investigadora postdoctoral también en el Laboratorio de Fluorescencia por la fluorescencia dinámica, el STI, dirigido por Enrico Gratón. Y después tuvo una estadía extendida como Core Project Group Leader hasta el 2013, cuando regresó al país. En esa ocasión formó su grupo de teórica experimental en el Departamento de Física en la Universidad de Buenos Aires. Y su grupo ha recibido numerosos premios y menciones a partir de los desarrollos tecnológicos que continúan haciendo, relacionados también a la microscopía. Tanto, por ejemplo, en la convocatoria Innovar o en el premio Maspieri, también entregado por la AS. Laura. Bueno, gracias, Lisandro. Muchas gracias por la invitación. Mientras hago mi share screen, ustedes me dicen si se ve o no se ve, me hacen algún gestito. Gestito, ahí veo mano para arriba. Bueno, primero les quiero agradecer profundamente la invitación a UGM. También participé de algunos encuentros anteriores, así que estoy súper contenta de poder estar acá en este grupo diverso de expertices. Me parece muy interesante que, bueno, yo soy del lado de la física, soy del lado de las mujeres también, así que me parece que está bueno esta amplitud, no solo federal, en cuanto a que participen diferentes representantes de diferentes países de la región, sino también que haya diferentes disciplinas y que haya diversidad en género también. Así que celebro a la organización este gesto que tuvieron con invitarme. Bueno, a ver, el título de mi charla medio que lo dice todo. Si no estuviéramos con el COVID, estaríamos hablando de dengue, absolutamente estaríamos hablando de dengue. Pero antes de contarles de lo que les voy a contar, les voy a contar de lo que no les voy a contar, porque Lisandro ayer me decía que era una charla como global y que contara ideas globales de qué cosas hacemos en mi grupo. Entonces, comparto con quienes están escuchando en la región, en el grupo desde mi retorno a Argentina, ensamblamos íntegramente en el laboratorio el primer microscopio por absorción de dos fotones. Actualmente hay uno más en ingeniería funcionando, pero este microscopio que tiene dos fuentes de excitación, una fija, a longitud de onda fija, y otra sintonizable entre 760 y 840, es un microscopio totalmente ensamblado en el laboratorio y es el único en el país con movimiento arbitrario de las de excitación, lo cual permite hacer un montón de cosas, una de las cuales, fue algo en la cual estuve trabajando durante mi estadía en el laboratorio del doctor Gratón, son experimentos de tracking de partícula única por barrido orbital. Seguramente muchos de ustedes saben que hay muchos métodos para hacer tracking. Bueno, el método por barrido orbital, que es un desarrollo del doctor Gratón, ya tiene muchísimos años, no estuvo relacionado con mi postdoc, pero tiene varias ventajas, y bueno, nosotros en Argentina tenemos el único microscopio por absorción de dos fotones con las características necesarias para hacer single particle tracking por barrido orbital. Acá les muestro a modo de ejemplo una trayectoria de 45 minutos de duración, traqueamos durante 45 minutos una vesícula. Así que se pueden hacer cosas súper interesantes. También, como venimos del lado de la física, nos gustan los desarrollos, somos bastante fierreras y fierreros en el grupo, hemos hecho algunos desarrollos, algunos de ellos han ganado algunos premios, y no importa. Les dejo solamente una aplicación que hacemos con este microscopio para absorción de dos fotones, cuyo haz de excitación lo podemos mover para cualquier lado. Entonces, podemos utilizar una resina fotosensible y hacer dibujos, hacer microdevices de manera muy rápida, de muy bajo costo. No voy a hablar de esto en la charla, pero les dejo ahí mi mail por si hay alguien que está interesado, y podemos hacer arte. Podemos dibujar a Frida Kahlo o a Messi pateando la pelota, o podemos hacer dispositivos tridimensionales, como esta pirámide de 10 micrones, o como esta micropocillos que hemos utilizado en experimentos para cargar como compuestos fluorescentes y medir cinética en muy bajas concentraciones. Así que eso es de lo que no les voy a hablar. De lo que les voy a hablar es de dengue. El dengue es la enfermedad viral humana más importante transmitida por mosquitos a nivel mundial.
Se estima más o menos del orden de 400 millones de personas infectadas por año, y esa es la última estimación, que es 3 veces mayor a las estimaciones anteriores. No hay vacunas eficientes, ni vacunas masivas, ni agentes terapéuticos, o sea que realmente estamos ante un problema de actualidad y que necesita de la intervención de todas y todos. Lo que les muestro acá es un mapa de cómo estaba distribuido el dengue en el 2013, según la Organización de la Salud. Pongo la foto indiscutida, si hablamos en la región sobre dengue, es la cara de Andrea Gamarnik, la que tiene que estar ahí, que es especialista a nivel mundial en dengue, y es, por suerte tengo el honor de colaborar con ella y con su grupo, que es fantástico. Y lo que les quiero mostrar, no sé si ven mi mouse, yo estoy señalando, no sé si se ve bien, Lisandro me dice que se ve, acá está nuestra región, ¿no? Fíjense que para el 2013, Argentina, según la Organización Mundial de la Salud, no estaba en riesgo de contagiarse dengue, Chile ya sí estaba, pero fíjense que todos los países que están tintados de naranja están entre esas dos isotermas de temperatura, que es donde el mosquito se siente bien y donde le gusta estar. Bueno, eso fue en el 2013, este lo saqué esta mañana, del 2019, esta es nuestra región, el dengue en Latinoamérica, azotó, ¿sí? El año pasado azotó, voy a pasar más o menos rápido, fíjense el dengue en la ciudad de Buenos Aires, lo que en Argentina llamamos CABA, la capital federal. Lo que les muestro acá son casos confirmados, dice ETMAA, enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes aegypti. También está Zika metido acá, pero el 95% es dengue, así que estos son casos de dengue. Cantidad de casos notificados en función de las semanas del año. Fíjense lo que fue el 2016, en las 52 semanas del año hubieron 12.000 casos. Bajó muchísimo en el 17, en el 18, en el 19, y en las primeras semanas, en las primeras 10 semanas del 2020 ya teníamos bastantes casos. Bueno, acá les muestro el integrado. En naranja, lo que fue la última epidemia de dengue en Argentina fue en el 2015-2016, es esta curva naranja. 2019-2020 rompimos el récord, ¿sí? Hubo muchísimos infectados, duplicamos en el máximo. O sea que el dengue es una problemática actual en la región, relevante para nuestra región. Yo me contagié de dengue en marzo. Empezamos la cuarentena de COVID, yo estaba encerrada por COVID y me contagié de dengue mientras contestaba a los referees las preguntas del paper. Bueno, entonces un súper rápido, voy a valer de una excelente exposición, Lionel, así que va a haber muchas cosas que voy a poder saltear. Pero entonces hago una miradita rápida de cómo es el ciclo de replicación, ¿no? Esta es la célula huésped, esta es la partícula viral, el genoma, este ovillo negro, y la proteína de cápside, estas bolitas verdes o esta bolita roja, y el ciclo entonces de infección comienza con la partícula que se acerca a la membrana de la célula huésped, ahí interactúa con receptores muy específicos, eso endocita, ¿sí? Y esta cápsula acá endocitada tiene un montón de procesos, uno de los cuales tiene que ver con la apertura de esa cápsula para que salga el genoma viral, se replique y luego cápside justamente forme nuevas partículas virales. Entonces, esta proteína que yo marqué acá como rojita, la proteína de cápside, tiene en particular dos funciones esenciales, una que tiene que ver con la liberación del genoma viral, y la otra que tiene que ver con el ensamblaje, una vez que replicó, con el ensamblaje de nuevas partículas virales. Por lo tanto, esta proteína de cápside es esencial y ha sido en el último tiempo como catalogada como proteína para prestarle mucha atención en búsqueda, por ejemplo, de estrategias terapéuticas o vacunas eficientes. Nuestros colaboradores habían hecho unos cuantos experimentos con cápside, tenían mucha idea y había mucho que se sabía. Y se sabía, estas son imágenes de fluorescencia de nuestras colaboradoras, se sabía que había una localización preferencial de esta proteína, que si bien el ¿cómo se dice? Assembly de las partículas se daba en retículo endoplasmático, cápside aparecía en citoplasma y aparecía en núcleo. No se sabía por qué eso ocurría durante la infección. Entonces, si bien había muchísima información que era conocida, había todavía un montón de preguntas abiertas. ¿Cuál era la consecuencia, el por qué esta distribución diferenciada de cápside en diferentes regiones intrasubcelulares? ¿Y cuáles eran los mecanismos dinámicos que gobernaban ese movimiento? ¿Cómo hacía cápside para llegar a esos lugares en el interior de la célula? Y
Y entonces nos pusimos acá con parte de mi equipo, Manu, recientemente doctorada, Nacho, recientemente licenciado y que empezó ahora su doctorado, y Alexis, que está terminando su maestría de licenciatura. Y lo que utilizamos son técnicas de espectroscopía de correlación, las mismas que mencionó Leonel recién. Así que muy brevemente, nosotros venimos del lado de la física, de las microscopías, de los láseres. Entonces lo que hacemos es iluminar una región en la cual hay moléculas fluorescentes que entran y que salen. Uno puede tomar estas trazas temporales que parecen que son ruido, como se mencionó antes en las dos charlas que me precedieron, pero no son ruidos, no es una cuenta, sino calcula la función de correlación. Tiene esta función que ya se sabe hace un montón. Este trabajo es muy... Yo empecé, los primeros experimentos de FCS en Argentina fueron partes de mi tesis doctoral. Tiene dos parámetros característicos: la amplitud, que tiene que ver con la concentración de moléculas en el volumen que yo estoy observando, en el volumen confocal o en el volumen de fotones, y el tiempo característico, que tiene que ver, por ejemplo, con la difusión de las partículas. Entonces uno podría ir poniendo el láser en diferentes lugares y medir propiedades locales, que es muy interesante. Me di cuenta de la concentración local en ese femtolitro o subfemtolitro que tiene mi microscopio confocal, y medir parámetros dinámicos allí. Pero la pregunta que nosotros queríamos hacernos era otra. No era cuál era la dinámica en ese volumen, eran dónde iban las moléculas una vez que pasaban por ese volumen. Y ahí la pregunta es un poco distinta, pero todavía es fácil, es la ley de Fick. Es cuando uno tira una gota de tinta en un medio homogéneo, y uno sabe que a tiempo cero está toda la tinta acumulada en un lugar, y esa tinta va difundiendo homogéneamente, si el medio es isótropo, con un tiempo característico que tiene que ver con un coeficiente de difusión. Uno puede hacer una cosa diferente aún, y esto lo voy a pasar porque lo contó excelentemente bien Leonel recién, que es, en vez de correlacionar en un punto, correlacionar en dos puntos. Ver cuál es la correlación de un punto a otro punto. Y por ejemplo, esos dos puntos nosotros los podríamos poner, si esta es la línea de barrido de mi microscopio, podría correlacionar un punto, por ejemplo, en el citoplasma, con un punto en el núcleo, y ver si existe esa correlación. Quiere decir que hay una comunicación, quiere decir que las proteínas que estaban en el citoplasma entran al núcleo. Por supuesto, siempre empezamos haciendo simulaciones, y acá está Nacho haciendo simulaciones y viendo justamente cómo da esta función de correlación de pares para diferentes coeficientes de difusión, y lo que vemos, se ve muy claramente que el máximo de la correlación, o sea, el tiempo promedio que tarda la proteína de moverse desde un punto hasta otro punto, que en este caso lo pusimos arbitrariamente a 7 píxeles de distancia, cambia con el coeficiente de difusión. Y proteína que se mueve más rápido llega antes, proteína que se mueve más lentos llega después a atravesar esa misma distancia. Entonces, con Alexis, un poco muy inspirados en el paper de Leonel, que tuvimos la suerte de leerlo antes que estuviera publicado, porque me visitó Enrico y estaba contentísimo con los resultados, así que ya los vimos en ese momento. Si uno puede hacer la correlación entre dos puntos en una línea, ¿por qué no lo podemos hacer en todas las líneas? ¿Sí? El trabajo que nos acaba de contar Leonel, el trabajo de Leonel. Y exactamente eso hicimos, eso simulamos, y lo que les muestro entonces acá es qué da la simulación de un medio totalmente homogéneo, proteínas que difunden sin ningún tipo de interacción, y el mapa de la conectividad nos da esto, flechitas o líneas para todos lados. Lo interesante ocurre, y esto es impresionante, es cuando uno pone una barrera y de alguna manera las partículas interactúan con esa barrera, ¿sí? O sea, esa barrera, algo le afectan, le alteran la movilidad a las moléculas que yo tengo, la intensidad de fluorescencia, si yo tengo la misma cantidad, la misma proteína de un lado que del otro de la barrera, por ejemplo, en el núcleo y en el citoplasma, la intensidad de la imagen de fluorescencia no me dice nada. Y esto es una simulación y esto es lo que da. Mientras que la conectividad sí, la conectividad ve, nos salta a los ojos, nos muestra esta barrera, que es una barrera que altera la movilidad de la proteína. O sea, a mí me gusta decirlo así, podemos ver barreras que son invisibles, barreras que no la veleamos fluorescentemente, no se ve la imagen de fluorescente, pero el mapa de conectividad las muestra. Lo pongo de vuelta, porque esto es lo jugoso, lo precioso que tiene la técnica. Si yo tengo una barrera que de alguna manera interactúa, o si tengo alguna proteína que interactúa con esa barrera que me divide estas regiones, no lo vamos a ver en la imagen de fluorescencia, sí lo vamos a ver en el mapa de conectividad. Entonces, lo que hicimos con los experimentos fue transfectar células infectadas con dengue,
Y lo que vemos acá es la imagen de fluorescencia de una mutante fluorescente de la proteína de cápside de dengue, y lo que vemos acá es la conectividad. Fíjense este citoplasma, estos núcleos, este nucleolo, y se ve este ordenamiento, se ve acá hay, en estas zonas hay una difusión análoga a la isótropa, la proteína le da lo mismo moverse para arriba, para abajo, derecha e izquierda, pero en esta región, en la interfase citoplasma-núcleo, o incluso en la núcleo-nucleolo, hay un ordenamiento que no ocurre para el caso en donde yo pongo una célula que la transfecto con capsi, que la transfecto, perdón, con Cherry, pero no es una célula infectada. No estoy siguiendo capsi de Cherry, sino estoy siguiendo Cherry sola. Entonces, este ordenamiento, les aclaro por las dudas para que no surja la pregunta, esta región es una región que es análoga a esta, donde estamos viendo la imagen de transmisión, vemos que tenemos citoplasma, núcleo, nucleolo. Por supuesto, es otra célula, ¿no? No es la misma célula. Entonces, lo que vemos acá es que este ordenamiento está mediado por cápside. Cápside, de alguna manera, está interactuando con estas barreras que me hacen ver este ordenamiento, que en el caso en el cual cápside no está presente, eso no ocurre. ¿Sí? Por supuesto, hicimos estos experimentos también cambiando el tiempo luego de la transfección. Lo hicimos a 3 horas transfección, les muestro la imagen de fluorescencia arriba y cómo se ve la correlación bidimensional abajo o el mapa de conectividad. A 3 horas, a 24 horas, a 48 horas, y es muy notorio como cápside, esta información complementaria, ¿no? Cápside está entrando, acá se ve, esta es la información que tenían nuestras colaboradoras antes de este trabajo, cápside se acumula en el nucleolo, aparece más señal de fluorescencia y cápside está marcada fluorescentemente, pero ¿cómo llega hasta ahí? Bueno, hay un movimiento preferencial, hay una dirección preferencial de movimiento del cual no teníamos información antes. No voy a decir nada de esto, pero simplemente mostrarles unos quimogramas, o sea, unos mapas donde estoy mostrando posición en el eje horizontal y tiempo en el eje vertical, que simplemente barrer, en vez de una imagen, barrer una línea y volverla a barrer y volver a barrer, y estas son líneas que fueron tomadas desde el citoplasma hacia el núcleo en células infectadas con dengue y en células infectadas con Zika. Porque ahora la pregunta es, bueno, todo esto que sabemos de cápside dengue, si se puede trasladar o no a cápside Zika. Y la respuesta es que no, es para otra charla, pero como para mostrarles un poco hacia qué lado vamos. Vamos a utilizar todas las herramientas que ya pusimos a punto y que sabemos utilizar en cápside dengue para cápside Zika. Ya tenemos experimentos hechos en cápside Zika, donde vemos que la dinámica entre el citoplasma y el núcleo de células infectadas con Zika parece ser bastante más lenta que la dinámica entre citoplasma y núcleo de células infectadas con dengue. Con esto termino. Déjenme agradecer al grupo de investigación, a una imagen de nuestros group meetings 2020, como creo que todas y todos tenemos por Zoom o por Meet o por alguna cosa del estilo, y a mis colaboradores, Enrico Bratón, Andrea Gamarnik y su equipo, a Francesco Caldarelli en los inicios de los experimentos de Pair Correlation Function, a las instituciones que financian este proyecto. Termino con un mensaje que fue medio el que dije al principio, me parece que está buenísimo mezclarnos, yo vengo del lado de la física, me parece que la interdisciplina es un espacio que tenemos que construir entre todas y entre todos. Me parece que los diferentes enfoques es muy enriquecedor. Yo siempre cuento mis primeras reuniones con Andrea, que es bióloga, eran terribles. Ni yo, ni ella, ni sus estudiantes, no nos entendíamos cuando hablábamos. Yo le hablaba de sustratos y para ella sustrato es otra cosa, que para mí fue muy difícil empezar a hablar, pero fue muy enriquecedor, muy enriquecedor. También me parece importante esto de mezclar hombres con mujeres. En el laboratorio trabajo con ingenieros, con químicos, con biólogas, con virólogas, me parece que vale mucho, mucho la pena. Y bueno, y esta puerta que nos abre ahora a UGM, me parece que hacer masa crítica y juntar los expertices, ¿sí? de las argentinas, los uruguayos, los chilenos, los brasileros, todos los que se quieran sumar, me parece que es la manera en la cual tenemos que sacar la biofísica adelante en la región. Así que con ese mensaje cierro. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Laura. Te pido que dejes de compartir la pantalla. Ahí está. Así tengo la posibilidad de presentar a nuestro siguiente y último expositor, que es Christian Wilson. Christian Wilson es profesor asociado de la Universidad de Chile en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Tiene un doctorado en bioquímica y formación postdoctoral en la Universidad de California en Berkeley, bajo la supervisión de Carlos Bustamante y Susan Marquis. Su grupo se centra en determinar la importancia de la fuerza asociada a los movimientos de dominio de diferentes proteínas para realizar su función. Ha participado en varios proyectos como investigador principal y fue director de la Red de Estudios en Bioquímica y Biofísica de Manipulación de Moléculas Individuales, constituyéndose en un experto regional en este campo. Ha tenido un papel destacado en el desarrollo de nuevos métodos para determinar la actividad enzimática como un novedoso método para medir la glucógeno-sintasa. Tiene colaboraciones y publicaciones actuales con científicos chilenos y extranjeros, y Wilson ha ensamblado el primer instrumento de pinzas ópticas para medir moléculas individuales en Chile. Cristian, todo tuyo. Hola, primero que todo, ¿se me escucha bien? Primero, agradecer tu presentación, Daniel, muchas gracias. Y también agradecer la invitación, y es un honor estar en este grupo de expositores, y a la vez una responsabilidad ser el último porque tengo que estar a la altura, así que voy a tratar de mostrarles lo que estamos haciendo y poder transmitir nuestra investigación. Entonces, nosotros en el laboratorio estamos estudiando uno de nuestros proyectos, estudiar la interacción de la chaperona VIP, que es una HCP70, una Hitchcock Protein 70, con su sustrato a nivel de moléculas individuales y pinzas ópticas. Y les voy a contar un poco al respecto de qué se trata. Entonces, primero que todo quiero hablarles de la proteína, de quién es de quién voy a presentar. La proteína VIP es una de las proteínas más abundantes del retículo endoplásmico. Está en el orden de milimolar al interior del retículo y es una proteína que se ha considerado el regulador maestro del retículo. ¿Por qué? Porque tiene muchas funciones. Por ejemplo, en células no estresadas, células normales, es la proteína que permite la translocación post-traduccional de proteína o permite ingresar proteína al interior del retículo endoplásmico. También ayuda al plegamiento, manteniendo la proteína desplegada para que después, posteriormente, esta proteína que está desplegada se pueda plegar correctamente. Pero también, en condiciones de estrés, se ha visto que esta proteína es una de las que activa la respuesta a estrés, o en inglés, unfolded protein response. Y también se ha visto que en altas cantidades esta proteína puede ir al exterior a la membrana plasmática. Entonces, en ciertas patologías se ha encontrado que no solo esta proteína se encuentra en el retículo, sino que también la podemos encontrar en la membrana plasmática. Y esto es bastante interesante porque recientemente, este año, se correlacionó la presencia de VIP, o también llamada en humanos GRP78 en la membrana plasmática, con la interacción de la proteína spike del coronavirus y una ayuda al ingresar. Así que también mucho de lo bueno puede ser malo, y aquí podría estar actuando y podría estar, se ha propuesto como la proteína que estaría uniendo al spike para ingresar, ayudar a ingresar al coronavirus al interior de nuestras células. Entonces, con esto es bastante importante estudiar la interacción de VIP con otras proteínas, con otros sustratos. Entonces, lo que hicimos nosotros en nuestro laboratorio, nos hicimos justamente esta pregunta. ¿Cómo esta proteína funciona y cómo podemos estudiarla? ¿Por qué no es sencillo o no era trivial estudiar esta proteína? Porque, como les dije al principio, VIP se une a proteínas desplegadas. Entonces, si tú quieres usar un sustrato y ponerlo con VIP y desplegarlo, VIP también es proteína. Entonces, también vas a alterar a VIP. Entonces, ha sido bastante complejo estudiar la interacción de VIP, por lo cual lo que se ha hecho, se han usado sustratos que son péptidos pequeños, con la secuencia putativa de unión de VIP al sustrato. Entonces, este VIP también, como les muestro, una ATPasa, y el modelo muestra, o lo que se ha visto con estos péptidos, se ha visto que cuando VIP está unión de ATP, no tiene una buena afinidad por el péptido,
Pero cuando VIP está hace hidrólisis y está unida a ADP, entonces ahora tiene una afinidad mayor al péptido. Pero todos nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que podemos medir esto, pero específicamente ser capaz de desplegar un sustrato proteico completo de VIP? Y para ello estamos usando una tecnología que se llama las pinzas ópticas. Las pinzas ópticas es una metodología que permite atrapar moléculas a nivel de moléculas individuales a través del atrapamiento estable de una bolita, una esfera de poliestireno, por un haz de luz. Este haz de luz en particular es de 808 nanómetros porque es el mínimo de absorción del agua, por lo cual no nos va a calentar la solución. Y la otra bolita va a estar por succión en una pipeta. Entonces, así es como vemos nosotros el experimento. Acá no alcanzamos a ver, vemos por la función que da o por la detección que obtenemos, qué pasa con la proteína o lo que hay alrededor. Y esta técnica fue inventada en los años 70 por Arthur Ashkin en los laboratorios Bell, y interesantemente el año 2018 le dieron el premio Nobel por la invención de las pinzas ópticas y su aplicación en sistemas biológicos. Entonces, nosotros lo que hicimos, particularmente utilizamos una que se llama las mini tweezers, las pinzas ópticas miniaturizadas, y como contó Daniel, y también nosotros, al igual que Laura, armamos este instrumento. Todas estas piezas que ustedes ven fueron hechas por matriceros chilenos, y la parte electrónica también, todas las placas electrónicas fueron hechas por una empresa chilena, y pudimos armar nuestro microscopio pinzas ópticas miniaturizado. Como ustedes ven, es bastante pequeño, y lo que hacemos, para que no sienta la vibración del suelo, del universo, lo que hacemos lo ponemos colgando de un resorte para que filtre al orden de los hertz. Entonces aquí tenemos nuestras pinzas ópticas miniaturizadas, y lo que hacemos es un experimento súper sencillo. Vamos a poner la proteína sustrato de VIP entre medio de las bolitas. Entonces vamos a desplegar esta proteína sola a nivel de moléculas individuales y no vamos a molestar a VIP. Entonces uno lo que hace, aleja el láser y puede ver cómo se aleja esto, un gráfico de fuerza con posición. Acá tenemos una manga de ADN para tener un cierto distanciamiento de la proteína con las bolitas. Entonces hacemos este alejamiento y de repente la proteína se despliega de manera espontánea en una fuerza en particular, y esto lo llamamos RIP. Y después acercamos y la proteína, acercamos los láseres y la proteína se va a replegar. Y este es un RIP de replegamiento. Entonces el experimento que queremos hacer nosotros es lo mismo, desplegar esta proteína en particular, desplegar, volver, y agregar en trans, en la solución, agregar VIP. Entonces no vamos a alterar para nada VIP, solamente vamos a desplegar la proteína. Y lo interesante de esta proteína es que elegimos esta en particular por dos motivos principales. Una, porque tiene un desplegamiento y un replegamiento muy claro de ver. Algunas proteínas cuesta ver el replegamiento porque ocurre a muy baja fuerza. Tenemos la suerte de que esta proteína tiene un replegamiento alrededor de 10 piconewton. Y la otra razón importante es porque esta proteína tiene un sitio putativo de unión de VIP. Entonces va a ser más sencillo el análisis, la descripción, por eso la elegimos. Entonces lo que hacemos, ponemos nuestra proteína sustrato, MJ0366, entre medio de las mangas de ADN. Como les contaba, estas mangas de ADN se unen a través de enlaces disulfuros por cisteína a la proteína, y también a la bolita uno la pone lo modifica con digoxigenina, y la bolita puede estar con anticuerpos contra digoxigenina, y en el otro lado pusimos estreptavidina y la ADN tiene biotina. Entonces miren, cada vez que desplegamos, tiramos en rojo y volvemos en azul, sin VIP, vemos que hay un RIP, no confundir RIP con VIP, RIP el desplegamiento. Entonces, lo hacemos nuevamente, RIP. Lo hacemos nuevamente, RIP. Pero, ¿qué pasa ahora si en solución agregamos VIP? Cuando agregamos VIP, lo que ocurre es que tiramos la proteína, desplegamiento, pero al volver no vemos RIP. Por lo cual, significa que el VIP está unida a la proteína porque no le permite replegarse. Hacemos un siguiente ciclo, no se ve no hay desplegamiento. Otro ciclo, no se ve desplegamiento, sigue VIP unida. Y en un siguiente ciclo se ve desplegamiento y replegamiento. VIP se soltó. Entonces inmediatamente ustedes se darán cuenta que de este experimento extremadamente sencillo, a nivel de una molécula, podemos obtener tanto
la Tawaf, es decir, el tiempo que Vip estuvo unida hasta que se soltó, y también podemos obtener el Tawón, el tiempo que Vip se demora en llegar. Entonces, nosotros podemos hacer estos estudios, y lo que hicimos fue justamente determinar el inverso del Tawaf, Kaof, y el inverso del Tawón, Kaón, y pudimos determinar con diferentes nucleótidos qué pasa con el ATP, qué pasa en casi ausencia de ATP, y qué pasa con ADP. Entonces tenemos dos maneras de medir además la constante y su asociación. Podemos medir afinidad. Una manera, como ustedes saben, de medir afinidad, la KD, es determinando la razón entre Kaof y Kaon. Entonces la división entre estas dos nos da esta KD. Pero también podemos hacer la constante de equilibrio o la constante disociación, que ustedes van a saber es el sustrato, por la concentración de Vip, por la unión del sustrato cuando está unida. Pero esto mismo uno lo puede transformar como la probabilidad de RIP y la probabilidad de no RIP, porque cuando Vip está unida no va a haber RIP, y cuando Vip no está unida va a haber RIP. Y esto mismo se puede transformar por la probabilidad de RIP 1 menos RIP. Entonces simplemente tenemos que contar cuántos RIP hubo del total de ciclos, y podemos determinar la KD. Así de extremadamente sencillo, como ustedes ven, estos dos métodos nos dan prácticamente lo mismo. Entonces, esto nos da mucha información a nivel de estas moléculas individuales y que nos permite ver directamente Kaon, Kaof de esta proteína en particular. Podemos ver inmediatamente que la Kaon, es decir, el tiempo que se demora Vip en llegar al sustrato, es prácticamente constante a todos los diferentes nucleótidos, pero cuando vemos la Kaof es la que varía cuando agregamos los diferentes nucleótidos. Y también, si vemos la KD, nos damos cuenta que en presencia de ATP, la KD es peor, es mayor, es decir, la afinidad es peor que en presencia de ADP. Entonces, eso se correlaciona muy bien con los estudios en múltiplo de péptidos. Cuando estamos en presencia de ADP, la afinidad es mejor al péptido. Cuando estamos en presencia de ATP, la afinidad es peor. ¿Perfecto? Entonces, ahora podemos dar conclusiones fisiológicas, por ejemplo, decir, bueno, in vivo, Vip, como saben, ayuda a la translocación, a la concentración de Vip de alrededor de 8 milimolar, que está al interior del retículo endoplásmico, se va a demorar alrededor de 60 milisegundos en unirse a la proteína que está atravesando el retículo. Entonces podemos concluir, esta proteína al menos tiene que estar 60 milisegundos unida al retículo, porque este es el canal que permite el paso, SEC61 es un canal pasivo. Entonces, para finalizar y contar una pequeña historia nueva, una primicia, es que lo que hicimos fue que a través de una colaboración con Steve Smith en New Mexico, Steve Smith creó un nuevo instrumento en pinzas ópticas que lo que hace es simplemente le agrega un láser externo. Ahora este láser es de 1435 nanómetros, es decir, ahora el agua absorbe y ahora el agua se calienta, por lo cual a través de saltos de temperatura nosotros podemos cambiar la intensidad del láser y cambiar la temperatura local del experimento. Lo interesante de esto es que no estamos alterando nada de la óptica, porque antiguamente habían otros sistemas de calentar que uno calentaba todo el instrumento, pero había mucho ruido porque cambiabas toda la óptica y estábamos midiendo nanómetros y estábamos midiendo piconewton, por lo cual había que esperar muchos, prácticamente 24 horas que se estabilice, a casi inmediato. Está calculado en microsegundos que hay un cambio de la temperatura. Estos estudios se sacó la idea de los T-jump, que se llaman, los saltos de temperatura. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Esto es interesante, estas pinzas, lo que hicimos, las metimos en un refrigerador. Entonces podemos partir de muy baja temperatura y después uno con el láser va subiendo. Entonces lo que hicimos, partimos a 3 grados, no menos, porque se nos puede congelar el agua y se genera hielo. Después probamos en 15 grados para estar cerca de los 20 grados que habíamos hecho en nuestro experimento. Y después 30 grados para estar en temperatura fisiológica, porque Vip es de levadura. Entonces miren lo que encontramos. A 3 grados, esto es con ATP, este color es con ADP y no nucleótidos. Cuando teníamos 3 grados sin nucleótido es un problema porque Vip agrega un poco, entonces no nos fue muy fácil sacar las KD, por lo cual no los pongo, pero a 3 grados vemos que se sigue la correlación, es decir, la KD es mayor en presencia de ATP, peor la afinidad, que en ADP. En 15 grados ocurre lo mismo, la KD es mayor en presencia de ATP que en ADP y en ausencia de nucleótidos. Pero impresionantemente, a temperatura fisiológica,
lo que vimos en este instrumento es que las cadenas igualan. Entonces esto nos lleva a tomar atención en esto, porque todos los modelos clásicos y todos los modelos que, y los papers hasta hoy y ven para atrás, el modelo clásico de translocación post-traduccional o de unión de VIP a su sustrato y todo, ha sido que VIP en presencia de ATP se une mal y en presencia de ADP tiene una mejor afinidad. Pero ahora lo que les quiero transmitir es que parece, y a nivel de estos estudios, que estamos ocupando un sustrato completo, y esto pareciera que no está ocurriendo eso, y nos lleva a empezar a pensar qué podría estar ocurriendo y cómo sería el modelo a temperatura fisiológica. Con esto, para terminar, y como soy el último charlista, me gusta poner, y estamos hablando todos de molécula individual, me gusta mostrar este poema de un poeta o antipoeta, él se llamaba antipoeta, Nicanor Parra, que habla de la importancia, él es físico, él estudió, hizo su doctorado en física, que habla de la importancia de moléculas individuales, falleció hace poco, habla que hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno, consumo promedio un pan por persona, por lo cual nos habla de la importancia de estudiar a nivel de moléculas individuales, la importancia de todas las charlas que hemos visto. Y finalizar, por supuesto, agradecer al laboratorio, agradecer a María Paz Ramírez, que fue la estudiante que hizo la primera parte de lo que les mostré, la VIP. Esto lo hizo en colaboración, nosotros ocupamos esta proteína MJ0366, que era de nuestro colega Mauricio Báez, se las pedimos porque, como les digo, tenía todo perfecto para VIP, y esta proteína la estaba estudiando Mayra en su tesis doctorado, por lo cual fue una colaboración y una sinergia perfecta entre los grupos, y hoy día María Paz está en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, y la segunda parte sigue colaborándonos Mayra, y también ahora está con nosotros, estuvo colaborándonos Francesca Burgos Bravo, que hoy en día se encuentra haciendo su postdoctorado en el laboratorio del profe Carlos Bustamante en Berkeley. También agradecer al grupo actual del laboratorio, Hilda, que es la lab manager, que nos ayuda en todos los experimentos, esencial, Luca también, Carolina, y agradecerles por toda la ayuda, y por supuesto a Natalie, que también hemos colaborado mucho en VIP, y a Steve Smith con toda la parte final que les mostraba de la temperatura. Así que muchas gracias y estoy atento a preguntas y lo que quieran. Bueno, muchas gracias, Cristian. Me parece que hemos tenido un encuentro muy satisfactorio. Adherimos completamente también a los comentarios que hicieron respecto a la necesidad de las colaboraciones y todos los comentarios de Laura respecto a la diversidad y a la participación, digamos, transnacional, transgénero para todas estas iniciativas. Es parte de lo que nos llevó a organizar este ciclo de conferencias. Y bueno, podemos comenzar con algunas de las preguntas que nos han ido llegando. En particular yo tengo acá una lista que es para Marín, de Guilherme Menecón Arantes, y pregunta si sería posible usar CryoEM para identificar estados de protonización o ionización de residuos cargados, como por ejemplo glutamatos o aspartatos, en proteínas. Só falar agora. Isso está. Dá para entender? Está tudo. Está ligado? Não tem que compartilhar mais nada, né? Tá. Para falar a verdade, isso é uma pergunta de muita alta resolução. Eu acho que dá. Os estados. Até hoje em dia, a gente até pode ver hidrogênio de vez em quando numa estrutura biológica de CryoEM. E um nível atômico, eu não ouso ainda falar que dá para ver, mas há estruturas diferentes dentro de um complexo grande, a gente consegue ver assim, mas. O nível de detalhe ainda. Isso é pesquisa atual, vou falar.
e fica bem perto do que do limite do que a gente pode fazer hoje em dia. Mas não significa que não é possível. Bien, sí, sigo yo, Lisandro. Tengo preguntas para Leonel. Tengo una pregunta de Luis González Flecha, que dice, si se computan los mapas 2D de muchas células, suponiendo orientación al azar, ¿sería posible reconstruir un mapa 3D usando técnicas similares a las empleadas en cryo-electron-microscopy? Bueno, gracias Luis por la pregunta. Es una pregunta interesante. Bueno, el problema es que, como decía Laura, esta herramienta está pensada en identificar algo que nosotros no sabemos que está ahí, ¿no? Nosotros queremos elucidar la presencia de una barrera, de un obstáculo, pero no tenemos una marca para ese obstáculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso último que yo conté, que es Green Fluorescent Protein solamente, ¿no? Es una molécula bastante inerte, por eso es muy, muy linda para usarla como herramienta para explorar el interior celular, porque no interacciona prácticamente con nada, es muy difícil imaginar que uno pudiera reconstruir a partir de cortes de diferentes células, porque todas van a tener, obviamente, organizaciones distintas. Pensando en explorar en la tercera dimensión, lo que sí hicimos fue, cuando empezamos a trabajar con este método, una de las dificultades más grandes era la velocidad para poder tener un frame atrás de otro, y por eso necesitábamos trabajar con una cámara. Y estábamos trabajando con un spin que había en el LSD, un light sheet microscopy, que era básicamente invertido, entonces teníamos una hoja de excitación y una detección en 90 grados. El problema es que teníamos una visión de la célula que era como un corte sagital y era bastante malo. Así que empezamos a darle vuelta y terminamos evolucionando este microscopio que se llama PsiSpin, ¿no? Que iluminamos desde un costado y vemos completamente de abajo y tenemos la mirada convencional de un microscopio. Lo bueno fue que como pusimos ese sistema en un piezo que se mueve muy rápido en Z y con una resolución muy, 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 muy buena, pudimos hacer stack muy, muy rápidos, digamos 10, 20 stack, que entre el primero y el último teníamos 50 milisegundos o algo así, si teníamos muy buena señal además. Entonces podíamos hacer stack que después correlacionábamos plano por plano y teníamos como un connectivity de diferentes planos, ¿no? Entonces siempre seguíamos correlacionando realmente en dos dimensiones, pero podíamos ver qué estaba pasando en el de arriba y en el de abajo. Después tuvimos otras ideas, que era la idea era que pudiéramos tener dos light sheet y tener uno que fuera horizontal y uno vertical. Entonces teníamos como un eje cartesiano. Creo que no le contesté la pregunta a Luis. Creo que en realidad no veo tan viable la posibilidad de hacer eso, pero sí me parece interesante, y una cosa que sí hicimos fue tratar de usarlo para ver como una especie de fingerprint de muchas, muchas células y digamos, ciclo celular y todo eso, y cómo era la conectividad. Y eso sí fue muy útil. Bueno, muchas gracias, Daniel. Seguimos con una pregunta para Laura, de Rosángela Itri. Tenemos muchos grupos en Brasil trabajando en dengue y en Zika. Y ella nos pregunta si hay algún grupo latinoamericano de colaboración en esta área que vos conozcas. La respuesta es fácil, es que no sé la respuesta. Por supuesto, hay un montón de grupos en Argentina. También vi ahí en el chat que alguien lo nombraba a Ernesto Ambrogio, por supuesto que lo conozco a Ernesto y está trabajando también en cosas relacionadas. Hay mucha gente en Argentina, hay mucha gente en Brasil, como les mostraba recién, los números, en general, los números de dengue son enormes. En Latinoamérica hicimos récord. Y por eso yo empecé mi charla diciendo, si no tuviéramos COVID, estaríamos hablando de dengue. Así que hay muchos grupos, me consta que hay muchos grupos, y me consta que hay muchos grupos que seguramente no conozco. No sé si hay algo como centralizado. Que los nuclee. Que los nuclee, pero sí hay muchas colaboraciones. Sí, hay muchas colaboraciones.
No sé congresos si hay algo. específicos de dengue Zika. Acabo de, recién que vi la pregunta, acabo de mandar un mensajito, así que si me llega alguna respuesta un poco más específica, la comparto con todas y todos. Dale. Pero sí, hay mucha gente trabajando y me parece que es positivo y que está bueno y que esa es la dirección que tenemos que tomar, ¿no? Digamos, unirnos en diferentes expertices, en diferentes metodologías. Es un problema regional, así que si no lo estudiamos nosotros, no lo va a estudiar Perfecto. nadie. Gracias, Laura. Bien, hay una pregunta para Cristian también, de Guillermo Montich. ¿Cuántas mediciones hacen para tener una buena estadística de caón y caof? Ya, muchas gracias, Guillermo, por tu pregunta. Mira, depende del método que uno use. ¿Te acuerdas que conté que hay un método que podemos medir a través de la probabilidad de RIP y otro método que a través de la temporalidad? Cuando uno toma la probabilidad de RIP, uno puede tomar poco menos datos que el de la temporalidad, porque cada data point, cada punto de data en el que hay una temporalidad es cuánto se demoró unido y cuánto se demora desunido. Entonces, vas a tener que sacar varios de esos. Yo creo, mira, depende una buena estadística, tú sabes, sobre 100 eventos, ya tienes un histograma bastante bueno para tener, para hacer, pero uno puede ir bajando la cantidad de datos y usar sistemas estadísticos que te los ponderan, pero bueno, depende eso, pero el método que uno puede usar y también la cantidad y en estas datas, por ejemplo, darlo un ejemplo, en una mañana de experimento en pinza óptica, tú puedes tener ya idea de la constante disociación. Si tu sistema está andando y pones la VIP, en una mañana de experimentos ya inmediatamente puedes tener los valores de KD, y eso uno hace una mañana cada temperatura, una tarde, un par de horas, tú vas obteniendo una idea de las diferentes constantes de disociación para los diferentes nucleótidos. Gracias por la pregunta. Perfecto. Gracias, Cristian. Seguimos. Acá en realidad Fernando Dupuy nos hace una pregunta para que compartan dos oradores. Puede contestar Laura o Leonel. La pregunta es, ¿cómo afecta la proteína de fusión fluorescente a la difusión de la proteína en estudio? ¿Se hacen controles con diferentes fusiones fluorescentes o si pueden usar, por ejemplo, sondas UV, como por ejemplo Dancilo? En lugar de la proteína fluorescente, entiendo. ¿Contestamos los dos? Eso, bueno, es la pregunta de la microscopía de fluorescencia, eso. Va más allá de 2D PR-CORE o de funciones de correlación. La pregunta corta es, sí, podría. O sea, uno está, la proteína de interés está cargando con algo que tiene que llevar y entonces la pregunta de cualquier referee, cualquier paper, para cualquier pregunta, la pregunta uno es, ¿chequeaste que la proteína que vos estás estudiando, que tiene esa carga fluorescente, es relevante? ¿Es fisiológicamente funciona igual que la proteína sin la carga fluorescente? O sea que la pregunta es válida, y por supuesto uno tiene que hacer todos los controles que tenga a su alcance para mostrar que la variante fluorescente se comporta esencialmente igual que la variante wild type. En nuestro caso, capsid, o sea, hicimos muchísimos controles. Uno de los cuales es ver, por ejemplo, que la distribución intracelular, que es muy característica de capsid, se sabe que capsid de dengue, yo les comenté, no va, no se sabe por qué, pero se sabe que se localiza muy específicamente en ciertas partes en lipid droplets, en nucleolos. Bueno, buscar que la variante fluorescente fuera a esos mismos lugares. Entonces, bueno, uno es lo primero que uno chequea. No sé si quiere agregar algo más, Lionel. Básicamente solamente, digamos, acerca de lo de la proteína, no tengo nada para agregar. Preguntaba acerca de marcar con fluoróforos o usar sondas, y es verdad, también se puede marcar con fluoróforos. Ahora hay estrategias, digamos, que se pueden hacer dentro de la célula, como son los Halo o los SNAP, que se pueden utilizar para marcar con una proteína acoplada, poner una sonda fluorescente, o si tú puedes marcarla y hacerla ingresar a la célula. Hay varios protocolos de inyección, hasta hay protocolos de poros temporales donde uno puede abrir la membrana y luego cerrarla y mantener viva la célula. Hay varias cosas. Se pueden hacer, funcionan muy bien. Nosotros exploramos básicamente dos posibilidades. Como yo trabajo con membranas,
mayoritariamente. Trabajé con sondas de membrana y funciona muy bien. En TIRF uno puede, por ejemplo, comparar, digamos, difusión de proteínas que habitualmente están confinadas en espacios y membranas, sondas de membrana que pueden moverse libremente por todos lados. Y lo otro que probé sondas que son que no interaccionan con muchas cosas dentro del citoplasma y dentro del núcleo, y también funciona muy bien y se puede hacer sin problema. Perfecto, muchas gracias a los dos. Yo no veo otras preguntas, pero yo tenía una para Cristian. Igual primero la audiencia, ¿no? No sé si hay alguna otra, Lisandro. Dale nomás con la pregunta para Cristian. Cristian, sí. Una pregunta que me disculpo porque debe ser uno de los primeros controles que hicieron, pero como alguien que hizo su tesis doctoral con ATPasas, no puedo dejar de preguntártelo. ¿Sí? Decime que cuando se igualan los KD a 30 grados, no es porque el ATP se te hidroliza de P. Súper buena pregunta, y es lo primero, claro, que nos planteamos. Esto lo respondemos de dos maneras. Una es el experimento, como yo te contaba, por eso pusimos todo el instrumento en un refrigerador, porque mantenemos todo el sistema a 2 grados, a 1 grado, para que la hidrólisis del ATP sea lo menos posible. Y lo segundo, VIP es una de las ATPasas más lentas que hay. Esta en particular tiene un evento de catálisis cada 4 minutos. Y esto, te estoy hablando 37 grados. Entonces, imagínate lo que hacemos nosotros. Lo ponemos a 3 grados y además la VIP es la ATPasa más lenta de las que hay. Entonces hicimos los controles y también, como tú puedes ver, nosotros ponemos la proteína sustrato al medio, pero agregamos buffer fresco siempre. Porque tú con las jeringas, como te mostré en la imagen de las pinzas, vamos agregando buffer en solución. Entonces, está justamente lo primero que se nos vino a la cabeza y hicimos todos los controles y no va por ahí. Perfecto, gracias. Estás con mute, Lisandro. Ahora sí, gracias. Me parece que de todas las preguntas que se hicieron en el chat, nos queda una sola de Luis González Flecha para Laura, que pregunta, ¿qué escalas temporales se pueden explorar con estas estrategias? Depende de cuán rápido puedas ir. Decime cuán rápido sabes sacar una foto, y no, uno en definitiva lo que quiere es seguir, ¿no? Y cuando uno quiere, la idea está detrás del tracking, como decía Lionel, con esa figurita donde había mucha gente junta y una aislada. Uno, lo que estamos haciendo es siguiendo moléculas, siguiendo proteínas. Entonces tenés que poder sacar fotos más rápido, tenés que poder ver a la misma proteína en más de una foto. Así que nosotros hicimos un montón de simulaciones utilizando los parámetros de, por ejemplo, de velocidad de barrido de nuestros microscopios, justamente como para evaluar, ¿no? Primero, antes de poner toda la artillería en el laboratorio, hacer las mutaciones, y infectar la célula, y llevarla bajo seguridad no sé cuánto, o sea, uno trabaja en la compu primero, muchos meses hasta que se convence, y lo que hicimos fue un montón de simulaciones variando, por ejemplo, los coeficientes de difusión para velocidades de barrido, y vimos que con nuestros microscopios, o sea, si uno va rápido, incluso en un microscopio de barrido, la diferencia que tuvimos en el trabajo pionero de Lionel y el siguiente que fue el nuestro, fue justamente que nosotros implementamos un microscopio de barrido, y la conclusión es que si vas rápido, estás bien. Y en nuestro caso no teníamos una cámara rápida de súper alta performance, que era lo que había en el LFD, nosotros acá en Argentina no lo teníamos, y si uno va rápido, o sea, tiene espejos galvanométricos rápidos, y ajustás tu imagen al tamaño tal que vuelvas al mismo punto suficientemente rápido, estás en un rango de velocidades que uno puede
que uno accede a biología interesante. En nuestras simulaciones llegamos a simular súper bien 90 micrones cuadrados sobre segundo, que es una proteína citoplasmática, o sea, es rápido, es casi lo más rápido que uno puede esperar dentro de una célula. Así que nos quedamos tranquilos con eso. Perfecto, gracias Laura. Tenemos una pregunta que acabo de ver en el chat para Marín, de Lisandro Otero. Y él pregunta si podría dar su punto de vista con respecto a la resolución versus el voltaje del microscopio. ¿Son realmente necesarios los TEM de 300 kilovolts para llegar a las mejores resoluciones? ¿Puede traducir la pregunta primero o repetir más devagar, por favor? Ok, in English maybe. So Lisandro is asking if you could give your opinion about the resolution versus the voltage of the electron microscope. If there is really a need for TEMs of 300 kilovolts to reach the highest resolutions. Não é necessário, mas depende completamente do tamanho do objeto, também do controle que a gente tem. Se a voltagem não é 300 kV, mas é 100 kV, por exemplo, aí tudo vira mais, como se fala, na direção Z, tudo fica mais problemático. Ou seja, tem a curvature of the evil sphere, que fica... fica mais complicado. Mais maior o tamanho do objeto, mais complicado é chegar a uma alta resolução. Então, hoje em dia, se tem uma molécula pequena, apoferritina, alguma coisa assim, aí com simetria e coisas fáceis, aí você consegue fazer uma coisa de alta resolução com um microscópio de 200 kV. Tem coisas até onde você consegue fazer coisas muito boas com 100 kV. E depende da bilança como se fala, complexidade do processamento e também a qualidade do microscópio. Isso está no nível do limite da pesquisa hoje em dia. Saber qual são os... A primeira vez que a gente fomos lá, indo lá para 300 kV e liquid helium, temperatura de liquid helium, tudo que podia ajudar, a gente faz. Uma vez que conseguiu, e olhando para trás, aí a gente pode... Ah, não, essa câmera é muito cara para esse... Ou a estabilidade que a gente tinha lá naquele microscópio, nem precisamos, se temos agora um movie processing e várias coisas. E vai ficando mais barato. A gente hoje em dia vai poder fazer muitas coisas com um microscópio de 100 kV, se só tivesse bastante coerência e esse tipo de coisa. Então, como se fala, a primeira vez que a gente vai para a Lua... Você pega um Saturn V, faz mais com tudo que pode ajudar a chegar a esse alvo. Mas depois ficar fazendo, não preciso disso, isso é mais fácil. O computador ficou muito mais rápido, aí não preciso dessas complexidades. Aí fica ficando mais barato, e barato também é a voltagem. A coerência é muito importante. Ainda não tem, do que eu sei, um field emission gun que opera embaixo de vamos falar, comercialmente e rotinamente disponível, que opera com 100 kV. Não, do que eu saiba, isso ainda não é um instrumento de rotina. Muchas gracias. Bien, hay una pregunta más, Yo apago mi micrófono porque hay un temporal de viento acá en Salto, en el norte de Uruguay, que en cualquier momento terminamos en un país que no es miembro de AUGM. Hay una pregunta de Luis González Flecha para Cristian.
¿cómo se correlacionan los valores promedio de las constantes cinéticas y termodinámicas medidas a partir de una molécula con valores medidos con técnicas macroscópicas, muchas moléculas al mismo tiempo? ¿Sería una forma de chequear ergodicidad? Hola Luis, gracias por tu consulta. Mira, es súper buena porque justamente lo que yo hablaba al principio es que todos los valores macroscópicos de la unión de VIP vienen dados por péptidos. Entonces, no estamos viendo exactamente con el contexto proteico completo el resto de la proteína desplegada. Si bien eso, los valores que vemos de diferentes péptidos con diferentes secuencias son relativamente, van del orden de 2 micromolar, por ejemplo, o 0,2 micromolar para ADP hasta 20 micromolar. Y en el caso de ATP, va de 2 micromolar hasta 200 micromolar los valores. A nosotros nos da entre medio, nos da, por ejemplo, en presencia de ADP, alrededor de 1 micromolar, y en presencia de ATP, 10 micromolar. Entonces, sí, tenemos valores que están dados muy similares a la literatura. Los valores de Kaon y Kaof no he visto muchos trabajos que lo han hecho, pero uno que hay que se hizo en SPR nos dan valores relativamente parecidos, al menos que se midió la Kaof. Pero muy buena la pregunta y el sistema, ¿cómo se llama? No es exactamente el mismo, pero sí podemos validar ergodicidad, como dices tú, porque nos dan valores similares y vemos eso. Y en las pinzas ópticas, en vez de que uno tenga una población de moléculas, tú usas la misma molécula, pero por harto rato, como la pregunta anterior que me hizo Guillermo, de cuánto tiempo tú haces esto para tener una estadística, eso, uno tiene que hacerlo por un rato largo, porque tu promedio poblacional, si lo quieres comparar, es el tiempo en el cual haces tu experimento más que la población en lo que lo haces. Entonces, hay una cierta relación entre los dos parámetros y KDES te pueden dar exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, delta G de desplegamiento de proteína, otro tema que vemos, en algunos casos dan calcados en pinzas ópticas con lo en solución, dan el mismo delta G de desplegamiento o binding o cosas por el estilo. Así que es un sistema que uno lo puede extrapolar y validar con valores. Ahora los valores en bulk se van a tener que, o valores múltiples, van a tener que validarlos con los de single molecule. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, veo que todavía tenemos un par de preguntas más que entraron un poquito tarde, por eso no las habíamos registrado antes, pero todavía tenemos un poquitito de tiempo, así que podemos avanzar con una pregunta para Laura de Benjamín Milten, que nos pregunta si tienen evidencia de que haya algo que guíe a la proteína C hacia las lipid droplets, así como lo vieron, por ejemplo, para el nucleolo. Ahí va. Sí, lipid droplets es todo un tema, fue un desafío, porque el grupo de Andrea tenía mucha experiencia de que se acumula, así como se acumula en nucleolos, se acumula en lipid droplets, y nos costó un montón ver cápside en lipid droplets. Es un desafío más grande, porque las lipid droplets son mucho más chiquitas, entonces eso quedó fuera de este trabajo, porque nos fue muy difícil, nos estaba costando mucho ver cápside en lipid droplets. Tenemos algunos resultados y nos agarró la pandemia. O sea, están ahí en stand-by. Necesitamos juntar más datos, pero en algunos resultados que tenemos parece haber una cosa similar, una organización, una alta anisotropía, o sea, una direccionabilidad privilegiada alrededor de lipid droplets, pero son pocos datos todavía. Así que estamos ahí esperando poder volver al laboratorio para medir más. Pareciera ser algo del estilo. En este caso, ustedes marcan complementariamente las lipid droplets para poder correlacionar, digamos, la proteína C que está libre respecto a la que está asociada a los lipids. Bueno, sí, claro, podríamos hacer doble marca, pero en realidad lo que hacemos es primero tomar una... Lo que hace Manu, que hizo un trabajo titánico, espectacular, es tomar miles de imágenes, porque uno muestra una conectividad y esa conectividad son 10.000 imágenes, si no, no empezás a hablar, ¿no? O sea, 10.000 imágenes.
Lo que tomábamos era una imagen donde, con una cierta intensidad, donde vos ves justamente que se acumuló, entonces ves los nucleolos llenos de cápside, ves la lipid droplet llenos de cápside, y después lo que hacemos es bajar muchísimo la intensidad de iluminación, al punto en que no se ve nada, y que Manu, fascinada, toma imágenes y dice buenísimo, buenísimo, y la gente pasa y dice, esta chica que está mirando, porque vos ves apenitas unos píxeles que se prenden y se apagan, ¿no? O sea, el tipo de imágenes que necesitamos para la correlación son imágenes que cualquier... son ruido, son imágenes que cualquier persona razonable tiraría, porque son muy poquitos píxeles que se prenden y se apagan. Entonces, lo que hacemos en general es, evitamos como la doble marca, si se puede, y hacemos una primera imagen con una buena relación señal-ruido para identificar dónde están las cosas, y después bajamos mucho el nivel de excitación y pasamos a no ver nada, pero juntar muchas, calcular correlaciones y ver lo invisible. Te hago una consulta asociada, digamos, sobre todo para la visualización de las lipid droplets. Ya que ustedes tienen el microscopio, digamos, de dos fotones, CARS no está dentro de las posibilidades del equipo de ustedes, ¿no? CARS, bueno, me refiero a anti-stocks, ¿no? Para... Estaría, no, a lo mejor no conté esa parte de la historia. Yo les hablé del microscopio, una visualización de dos fotones que tenemos, que usamos, que todo, pero todos los experimentos de dengue no los hicimos ahí, porque el microscopio para la visualización de dos fotones está en el departamento de física, y el dengue está en el laboratorio de virología. Entonces, hicimos algunos intentos de protocolos y de tratar de transportar las células infectadas con dengue, porque hay que hacerlo bajo normas de seguridad, en un lugar de Buenos Aires, y trasladarlas hasta otro lugar de Buenos Aires, y eso intentamos durante muchos meses, y no, a las células no les gusta ser movidas, no les gusta entrar al departamento de física, entonces con Manu decidimos... nos movemos nosotras, entonces Manu y yo viajábamos al laboratorio y nos movimos nosotras, así que los experimentos estos no los hicimos por dos fotones, me encantaría, o sea, estamos trabajando hay muchos proyectos de tener una, tenemos ahí nomás la sala de cultivo celular dentro del departamento de física, luego de muchos, muchos años, y es la primera vez que en años que tendría, bueno, se juntó una cantidad de masa crítica de físicos y de físicas que empezamos a hacer biofísica y entonces están empezando algunas movidas de ese estilo. Pero para este trabajo en particular, no, nosotras viajamos hacia las células en vez de tratar de traer las células hacia nosotras. Así que no lo hicimos por dos fotones, lo hicimos por confocal. Perfecto. Bien, tengo una pregunta más de César Ávila, que dice, muy buenas todas las charlas. Una pregunta para Cristian. ¿Estudiaron interacciones entre VIP y la proteína Spike de SARS-CoV-2? Hola César, oye, muy buena tu pregunta y muy difícil de responder porque te tendría que responder ya más personalmente porque, mira, no lo hicimos, pero apenas supimos esto y en el laboratorio vino la noticia y vimos los papers, nos entusiasmamos al tiro, pues, y era, ya, vamos al tiro a probar esto, inmediatamente al tiro, Chile, vamos a probar esto, pero también viene la pregunta que tiene que tener, también tenemos que tener una visión, el laboratorio es limitado en el sentido de persona y la cantidad de experimentos que hacemos, entonces ya tenemos el método, están dando, sabemos cómo podemos unir, entonces la pregunta es, ¿nos tiramos todo el lab a buscar al coronavirus y tratar de entenderlo? ¿O seguimos viendo más adelante? Es decir, en el sentido, no todos tenemos que estudiar coronavirus, es súper importante, es súper esencial, y es una pandemia sin precedentes en los últimos 100 años, pero también tenemos que seguir nuestras líneas o nuestra idea o nuestro juego en el laboratorio, no pensando en el inmediato también, porque esto es ciencia elemental, se llama ciencia básica, que ¿cómo se llama? Tenemos que también seguir pensando en lo que íbamos trabajando, son experimentos lentos, por eso es difícil de responder, porque estuvimos a punto, casi que yo muevo todo mi laboratorio, ya vámonos para acá, pero tuve que aguantarme a la vez, porque lo mismo, pues nos pasa, pasa eso, y ahí yo la pensé, me dijo, no, sigamos, vamos súper bien con nuestras cosas. Y también están las puertas abiertas del laboratorio o alguien que tenga pinzas ópticas de usar este método, de usar este tipo de proteína, y de nosotros tenemos VIP, pudimos purificarla rápido, harta. Entonces, no es simple responder tu pregunta, pero no lo estamos haciendo, pero fue una decisión pensada el no hacerlo inmediatamente.
No sé si te puedo responder, pero eso es lo más sincero que te puedo decir. No quisimos ir detrás del gol ese inmediato. Se correlaciona, tenemos el método para medirlo, bienvenido el que quiera. Estuvimos súper interesados en un minuto, estábamos ya pidiendo los plasmidios, pero también nos tranquilizamos y dijimos, bueno, sigamos nuestra línea, veamos cómo vamos, estamos encontrando cosas nuevas. Entonces, una suma de capacidades y bueno, eso. Bueno, perfecto. Esperaremos entonces a tener tiempo y plata. Sí. A mí me quedó una pregunta para Marín, que tiene que ver con el avance de la técnica que ha sido bastante estrepitosa, QAM, y a ver si nos puede dar alguna información reciente de cuáles son los límites de los tamaños de las estructuras de las proteínas que se pueden resolver hoy por la técnica de CryoIM. Me refiero a qué tan chica puede llegar a ser nuestro complejo o nuestra proteína como para poderla resolver con esta técnica. Eso es difícil de hablar porque as moléculas mais pequenas que foram feitas até agora são, sei lá, de 50 kilodalton, um pouquinho já bem complicado, se não forma um complexo maior. A gente tem ideias sobre como fazer a estrutura de moléculas até menores. Uma molécula de 9 kilodalton, se é parte de um complexo grande, uma ribosoma ou vírus, ou espécie, algum complexo maior, não tem problema, mas individual, especialmente se tem flexibilidades, é mais complicado. A outra pergunta que vem imediatamente é essas metodologias que eu falei hoje tem uma mudança de paradigma, vamos falar. Não quero mais falar só de resolução, porque resolução é que está acontecendo a 3 angstrom, por exemplo. E para ver a estrutura, você tem que ter tudo, de 20 angstrom para 3 angstrom, para ter o conjunto da informação. E essa informação vai aumentando. O que acontece aqui, a 3 angstrom ou a 2 angstrom, pode ser que está correlado com isso, mas não necessariamente. E pode ser que aqui tem um pique de informação e você está... Falta tudo aqui, porque você está só pegando essa informação. E daí uma mudança de paradigma que eu estava falando, de sair da ideia de só resolução, essas métricas de resolução que eu defini uns 40 anos atrás, tem muitas pessoas que não entendem ou acham que eu não entendo, eu mesmo como inventor da coisa, e acham que não, o threshold tem que ser interpretado de outro jeito. E esse novo paradigma, esse paper em archive, fala de um jeito mais, como se fala, amplo de informação, de como isso tem que ser linear, senão você ficar focado, ou fazer, mesmo assim, o que faz no raio-x, é fazer uma iteração para aumentar essa resolução, a fração de resolução em 2, 3 angstrom, sem ver as outras coisas. Aí isso aqui vai, você tem um método que vai melhorar aqui, mas as outras coisas vão piorando. Entra, então, uma artificialidade dentro dos conjuntos de dados que não deixam mais comparar. Um grupo A faz a estrutura do spike protein, o grupo B faz a mesma estrutura, da mesma conjunto de dados independentes. Se você juntar as duas, deve melhorar a qualidade da história. Na realidade, não é. Porque esses melhoramentos não lineares que as pessoas fazem não são comparados. De repente, você não pode mais comparar os resultados. O grupo A faz a estrutura, o grupo B faz a estrutura, você não pode juntar e ficar sabendo mais. Aí, dentro desse procedimento que hoje em dia as pessoas estão falando, fica um limite onde você começa a perder a alta resolução. E até tem contradições, se você vê nos grupos de discussão que quando eu faço esse refinement, a resolução piora. O que é resolução? Os que eles estão usando de resolução
é fora da minha definição linear de resolução que eu fiz 40 anos atrás. Eles têm outro threshold e a coisa virou fora de controle. E daí é por isso que tem essa briga dentro da crioliposcopia sobre resolução. Mas, de fato, é uma coisa, ou a tipo de resolução que a gente tem na crioliposcopia não é idêntica com aquela que a gente tem no raio-x. E são esses aspectos mais, como fala, teóricos, que não que estão me preocupando nesse momento. Isso que é o paper, também a minha palestra. Eu não sei se eu deviei muito da pergunta que foi feita, mas... Pero, digamos, básicamente lo podríamos resumir también en que a veces la falta de información no es necesariamente algo malo, sino que está evidenciando justamente la dinámica del proceso, ¿no? De que la función de la proteína tiene que ver muchas veces más con la dinámica que con una estructura rígida, que es lo que uno suele resolver con estas técnicas. Por ejemplo, y si você tem una molécula que es rígida y es pequeña, aí pode ter encher a amostra completamente, eu te garanto que eu consigo fazer a estrutura atômica, só sabendo que ela é rígida, e usando técnicas que seriam normal no raio-x. Daí, é que eu estou falando, resolução não é um alvo em si, entender a molécula, isso que é o alvo em si, e a informação é integral, é de baixa frequência até alta frequência, é flexibilidade, é todas essas coisas. Um valor de resolução, o valor de resolução é muito primitivo, como você não pode comprimir a informação tridimensional linda de uma molécula com um valor só. E, em cima disso, o valor que eles estão usando é errado, aí, em geral. Bueno, creo que... Con estas últimas palabras hemos concluido las charlas de hoy. No apareció ninguna pregunta nueva, creo, en el chat. No, aparte ya son pasadas las... Estamos en tiempo. Faltaría, Andrés, por ahí, mientras terminamos de hablar, por ahí puedes poner los últimos anuncios que estaban previstos. Yo les quiero agradecer a todos los participantes y felicitarlos porque fue un encuentro fantástico. Con cosas bien físicas, bien biológicas, bien biofísicas. Así que un orgullo haber sido parte de este encuentro. Adriano, fue un privilegio poder moderar estas sesiones. Creo que podemos rescatar también la capacidad, digamos, de los grupos locales para, si no tienen los equipos disponibles, que no se pueden comprar comercialmente, para construirlos y adaptarlos a cosas nuevas. Eso también me parece que es algo que tenemos que rescatar, que se puede hacer en la región así como en otros, en los países más desarrollados. Leonel por ahí quiere hacer un comentario final sobre el workshop de microscopía. Si no, también queríamos agradecer a todos los participantes de la comisión organizadora y los colaboradores de este ciclo de eventos. Les recuerdo que queda un evento más para la temporada 2020, que va a ser dentro de 2 semanas, el viernes 16, y vamos a cerrar el ciclo con algunos comentarios sobre experiencias de difusión de la ciencia, así que los esperamos dentro de 2 semanas. Y teníamos también un anuncio de la Sociedad Brasileña de Biofísica, ahí lo pueden ver, que va a comenzar un ciclo de charlas también, que pueden ser... se pueden inscribir y que son abiertos, así que bueno, esto no se corta, la idea es seguirlo el año que viene, y cuando tengamos un poco más de información lo iremos anunciando también por las distintas sociedades y los distintos canales de comunicación. ¿Alguna otra cosa, Daniel? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario final? Si no, creo que damos por finalizado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces gracias a todos. Un placer estar con ustedes y esperemos podernos encontrar pronto. Gracias.
Chao, que estén bien. Adiós, que pasen bien. Chao, gracias. Chao, chao.